Hola a todos, os voy a hacer una preguntita. ¿A nadie le extraña por qué un alcalde de un pueblo de la provincia de Jaén, relativamente pequeño, Porcuna, ha liado el cisco que ha liado en el PP de la provincia? Yo os lo voy a decir. Porque lo da la tierra. Sí, la tierra. Esta tierra lleva 20.000 años viendo pasar toda clase de civilizaciones. Aquí se han peleado todos con todos, sí. Aquí el Australopithecus ha peleado con el Neandertal, los íberos con los cartagineses a su vez con los romanos, los moros con los cristianos, los españoles contra los franceses, los pobres contra los ricos, los republicanos contra los nacionales. Aquí todo el que ha pintado algo en la historia se ha peleado o con el contrario o con el prójimo. Claro, y ahora llegan los tiempos modernos y en el PP y en la provincia se preguntan ¿por qué está pasando esto? Pues ahora se han enterado, ¿eh? Porque uno, cuando uno de Porcuna se mete en faena, se mete, ¿eh? Hoy venimos a Porcuna a celebrar sus ferias, pero no por eso vamos a dejar de hablar de política, porque también nos pone en esta casa. Hoy vamos a contar cómo se divierte uno de Obulco, porque uno de Obulco cuando se pone a divertirse, lo mismo que a discutir. Cuando se pone, se pone. Hoy vamos a hablar de este pueblo que tiene más patrimonio enterrado que seguramente a cielo abierto. Y eso que a cielo abierto tiene monumentos para echar 3 días de ruta. Hoy vamos a hablar bien de Porcuna, porque si París bien malía una misa, Porcuna bien vale un congreso. Eso sí, alcalde, que sea limpio. Efectivamente, de eso se trata. En todos los procesos debe de existir limpieza y garantía. Miguel Moreno, ¿qué tal? Pues muy bien, como siempre. ¿Cuántas ganas tenías de saludarte? Y yo también, yo siempre recibo a los que venís de fuera con muchísima amabilidad, como os merecéis, porque de alguna manera vais a desempeñar una gran función, que es difundir cuál es nuestro conjunto de patrimonio histórico, cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestras costumbres, nuestras ferias. Uh-huh. Y Porcuna pues tiene mucho que ofrecer a la hora de presentar ese conjunto de patrimonio histórico que medio ha relatado ahí antes, y sobre todo sus costumbres, su gastronomía, su forma de vida, sus fiestas. De lo primero doy fe, de que todo el que viene aquí es bien acogido. Doy fe porque a mí me pasa. De lo segundo también, porque me lo has enseñado, todo lo que tenéis aquí. Pero, como he dicho al principio, o sea, tenéis más enterrado casi que cielo abierto. Pues cierto es porque tenemos, bueno, más enterrado que a cielo abierto. Ahora cuando intervenga el contertulio Rafael Saco, el que es arqueólogo, pues lo podrá ampliar mucho más que yo. Uh-huh. Pero es que Porcuna está construida encima de Obulco, y Obulco no fue ninguna ciudad baladí en el mundo romano. Por lo tanto, donde toca, como dicen ellos, nunca pincha en hueso. Claro. Es decir, tenemos el anfiteatro, tenemos la ciudad de Obulco, tenemos la cisterna de la Calderona, y estoy seguro que si tocáramos en otro sitio, pues tendríamos tesoros enterrados debajo de Porcuna. Alcalde, los de Porcuna sois insistentes, ¿eh? Bueno, los de Porcuna somos gente castiza, gente buena, gente trabajadora, gente humilde. Pero claro, defendemos nuestros derechos. Claro, que no me toquen las castañuelas. Claro que sí, nosotros no somos gente de iniciar ninguna guerra, ninguna batalla, pero cuando iniciamos alguna, no se cierra en falso. Y bueno, pues eso es lo que hacemos, defender nuestros derechos y defender nuestros intereses. Con el rabo entre las patas, uno de Porcuna no se va, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, ni debemos. ¿Vas a morir con...? ¿Vas a morir de pie? Es que no pienso morir. Hombre, metafóricamente hablando, ojalá Dios te guarde muchos años en su seno. Nosotros, si se está refiriendo a... Con las botas puestas, es la expresión que yo quería. ¿Vas a morir con las botas puestas? ¿Te refieres al episodio del Congreso? Claro, si es que paso venido, yo digo, vamos a hablar de la feria. No, sí, vamos a hablar de la feria. No pero creo que haya venido para eso, pero tampoco me voy a reservar nada. Claro, sé yo que no te escondes. Yo es que no voy a morir con las botas puestas, es que yo lo que voy a defender, vivo, más vivo que nunca,
nuestros derechos. Aquí se ha producido un fraude, un gran fraude, en el que estamos inmersos 97 municipios de la provincia, de los cuales casi 60 apoyan mi proyecto porque se han visto con sus derechos vulnerados, conculcados, y lo que estamos haciendo es, pues, lo que hacen las personas tranquilas y pacíficas: acudir a los tribunales, acudir a los órganos colegiados de control y que se pronuncien, y no hay que esconderse de nada ni tapar nada, porque estamos ante un escenario donde el Estado de Derecho es el que debe de presidir cualquier actuación que se lleve a cabo. Parece que los partidos políticos a nivel interno todo hay que taparlo y todo hay que guardarlo, y la gente, pues, se da cuenta de eso, y eso lo que genera es una serie de dudas, una serie ¿De qué? Eso, pues dudas, lo vuelvo a decir. Ayer estuvimos en Linares. Que nadie sabe por qué. Y hay un alcalde del PSOE, Juan Fernández, que es como tú, o sea, no se calla nada. Y está señalado por los propios y por los extraños. Y digo, igual que Miguel. Claro, porque los que no somos políticos al uso, político al uso es Siguana. Aquel mediocre que dice lo que dice el macho alfa, claro, y se repite como un loro. Hay muchos iguanas aquí en la provincia. Político, ¿eh? Y cuando un político no quiere vivir de la política, le da igual, porque puede vivir de su propia capacidad, de sus propios méritos, porque somos personas que tenemos profesión y no tenemos que vivir de la política, pues ejercemos el derecho de expresión, que es uno de los más bonitos que tenemos en la Constitución, en este caso en el artículo 20, que es decir lo que pensamos. Y si Juan Fernández dice lo que piensa, pues yo lo felicito. Yo lo voy a seguir diciendo, sea de un partido, sea de otro partido, sea de la administración que esté gobernada por mi partido o sea de la administración que esté gobernada por otro partido. Vale. Javier Calleja, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. El alcalde, tú lo has conocido cuando antes era un bendito para el partido, un bendito que todos decían, qué buena persona es Miguel Moreno, el de Porcuna, juega, gana las elecciones, que se le ponga las ganas. Y también lo has conocido ahora ya que es casi un proscrito en algunos sitios, ¿eh? Yo siempre he dicho que no conocéis a Miguel Moreno. Sí, sí, pero por eso te digo. Pero yo lo he dicho muchas veces y no se me hacía caso. Vosotros no conocéis a Miguel Moreno. Yo sí lo conozco porque he sido de los alcaldes que más hemos estado hablando. Pero os ha faltado un detalle a los dos. A ver, ¿cuál? Y posiblemente Rafael Saco después me va a rectificar o a ratificar. No sé si pasó por aquí Publio Cornelio Escipión, el Africanus, o pasó Aníbal, o a lo mejor tuvieron algo que ver, sobre todo Publio Cornelio Escipión, en ese anfiteatro que se está descubriendo aquí. Independientemente de eso, con el paso de los años, pues también vino la familia Gronzón, que sigue estando, y todo eso hicieron la promoción de Obulco o de Porcuna. Miguel Moreno lo supera. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque y mira que estuvo aquí el ejército de Julio César, Sí, ojo, sí, sí. Que no moco de pavo. Porque él está diciendo que en el caso de que no gane este pulso, Porcuna va a ganar una promoción a nivel internacional. Claro, sí. Alcalde. Totalmente, eso ya está hecho. ¿Para bueno o para malo? Afortunadamente. No, para malo no. Se hable de mí, de mi pueblo, aunque sea para malo. Aunque sea para malo, ¿verdad? Efectivamente. Pero no está dejando a un lado el ayuntamiento, tú que estás vives por aquí. Miguel, y además le voy a pelotear, para que el que lo piense se lo voy a decir también. Se le escapa muy poca. Se le escapa muy poca, muy poca, muy poca. Porque aunque tú lo veas cabizbajo y aunque parece ser que no está, está. Porque yo decía que a diferencia de algunos, él ha sido la persona que se acosta el domingo a las 3 de la mañana, no de Juárez, sino de partidarse a lo mejor un pueblo de 300 kilómetros, de 300 habitantes, y a las 6 de la mañana estaba en su ayuntamiento. Pero no a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Es que lo bueno y lo malo que tiene, que no tiene reloj. ¿Tiene reloj, Miguel? No tiene reloj. No tiene reloj. Bueno, Miguel, ya hemos hablado mucho de política. Sí, ¿eh? O si quieres decir algo más, vamos, aquí estamos. Aquí no cortamos a nadie, ni editamos la entrevista. Lo poco y bueno es dos veces bueno. Es dos veces bueno. Bueno, estamos en la Feria de Porcuna, en la Feria Real. ¿Por qué se llama la Feria Real? ¿Por qué tenéis el nombre de Real? Pues la Feria Real es real porque la nombró Real Isabel II. Claro. Es decir, nada. Pero no una real, reina cualquiera, en un Borbón de esto, no, Isabel II. Isabel II dictó un decreto declarando la Feria de Porcuna Feria Real. Bueno. Igual que Alfonso XIII, en el 31 de julio de 1908, declaró a Porcuna ciudad.
Vale, pues entonces, aquí tenemos el programa de ferias de la Feria Real de Porcuna, donde sale una mujer, muy guapa. ¿Quién es esta muchacha? ¿Es conocida o es ficticia? Pues no sé, la cara, de todas maneras, en Porcuna son las mujeres guapas, la inmensa mayoría, o todas. Sí, pero... Es decir, en cualquiera que se hubiera ilustrado el pintor, el concursante, porque esto se hace a través de un concurso de ideas, pues hubiese acertado. Y en este caso, pues, verdad, es una mujer guapa. Es muy guapa, muy guapa. Mira, estas son las mujeres de Porcuna, que no todas están en Andújar. Que lo sepa. No, Porcuna tiene una mujer muy guapa. Muy guapa. Porcuna, Córdoba y Andújar son muy parecidas en esto, en tener mujeres guapas. Sí, y hombres si hombre, hombre apañados. Hombre, claro, si donde hay ya guapa, otro nace. La carta sigue cuando se junta. Bueno, ¿y qué tenemos de bueno en la feria, alcalde? Pues lo tenemos todo. Tenemos el programa de feria que ha confeccionado principalmente la concejal de festejos de Santiago, que cada año se preocupa y se ocupa de estos temas, actividades deportivas, actividades culturales, lúdicas, festejos, fiestas, orquestas. Y este año tenemos una principal novedad de una demanda que venimos teniendo de las madres durante muchos años, que era habilitar una ludoteca para que los niños, bueno, pues puedan pasárselo bien en la feria, y las madres y los padres. Eso, las madres y las madres. Claro, pero quien lo ha reivindicado ha sido las madres. Fíjate tú. Cuando los padres no, o los abuelos ya, en este caso, yo creo que nos podemos desentender. Que en la feria lo que reivindican es una cosa así, son las abuelas y los abuelos. Y los padres, oye, llévate, y al abuelos, llévate ya al hijo. Pero fíjate que ya en la Casa de la Piedra, además, fíjate en qué enclave tan simbólico, tan importante, pues vamos a habilitar la ludoteca con monitores para que entretengan y para que diviertan a los niños, mientras los padres y las madres pueden disfrutar de la caseta, de las atracciones, de las actividades, etcétera, etcétera. Javier, ¿cómo son las fiestas de Porcuna? Bueno, yo las fiestas, yo quería resaltar un par de cosas importantes, porque hay un problema generalizado en la mayoría de los pueblos, que es la juventud donde va. La alternativa es el botellón. Y aquí, independientemente del Miaque Festival, que se está consolidando, y además tuvieron una grata idea en traer siempre un primer artista que reclame la atención, hay una gente joven que no solamente que reivindican que la juventud no tiene alternativa, sino que han puesto de manifiesto algo como es la música electrónica, creo que se llama Porcuna Electronic Music o algo así, ¿no? Y este año creo que ha llegado a la tercera edición, donde congregaron a más de 1,000 personas. Anda. Más de 1,000 personas. Y creo que el ayuntamiento está apoyándolos porque ellos buscan la alternativa a la gente joven en la periferia, ¿no es así, alcalde? Efectivamente, no solamente con Porcuna Electronic, que efectivamente congregaron más de 1,000 personas en la caseta, sino que en días previos tuvimos el Festival Miaque con los Chanclas, que estaríamos allí en torno a 4,000 personas. Es decir, a la gente joven hay que darle sus días. Es cierto que tiene alguna contraindicación de que hace ruido, de que molesta, porque la gente joven quiere ruido, quiere fiesta, por eso no podemos hacerlo todo el año, pero en días claves, como previo a la feria o incluso la feria, pues tienes que darle algunos días, y la gente joven está encantada que también, alcalde, de que se le dedique esos días. Hay que decir que el flamenco tiene su gratísima parcela con la Besana Flamenca, el flamenco también, digamos, más local, que son días alternativos, y la gente joven, si no queremos que se vayan al botellón porque allí no se encuentra nada positivo, sí se le da la posibilidad de que a través de la cultura de la música tengan su espacio. Y tienen que molestar, entre comillas, ¿no? Es juventud. Hay que considerarlo, efectivamente, y estamos hablando de 2 días al año que se pasan y que ya hemos contribuido a que la juventud pues se encuentre con ilusión también de que cuando va a llegar su feria van a tener sus días para poder disfrutar en el entorno que ellos pues se divierten, y ellos mismos son los que eligen a los artistas, a las actividades, a los DJs y también en el festival de Miaque, que artistas se contratan en ese año. Bueno. Es decir, se sienten protagonistas de cuál es su propia fiesta, porque se les da la oportunidad de elegir a la música que ellos quieren. Y con un añadido, y termino, José Ángel,
que al igual que te he dicho antes también, que tú te estás encargando de promocionar por cuna, ellos también, esas 1.000 personas, todas lo son de por cuna, son gente de fuera. Y hablo con, no del MIAC, que el MIAC sí está más constituido, me refiero al Por Cuna Electronic Music. Pues igual, cualquier actividad que se haga que contribuya al turismo, pues nos viene bien. Turismo deportivo, turismo lúdico, turismo religioso, turismo cultural, turismo patrimonial, pues todo esto está contribuyendo a que se haya incrementado en un 200% los visitantes en lo que va de año a Por Cuna. Pues hablando del festival este, el Miaque, mira qué pregonero con cara de buena persona hemos traído este año, alcalde. Bueno, pues Rafael Aguilera no es que tenga cara de buena persona, es una gran persona, forma parte de una familia muy conocida aquí en Por Cuna, y la elección de él viene porque, por una sencilla razón, y por la que venimos, el criterio que estamos siguiendo desde hace años, que es escoger a una persona que quiera su pueblo, que sea embajador de su pueblo allá por donde va, y que se encuentre fuera, porque son quien verdaderamente nota y valora cuáles son las diferencias que se van produciendo en la evolución del pueblo. Pero, alcalde, los de dentro también hablan, algunos habrá que hablen bien, los de dentro, ¿no? Por supuesto, pero los de dentro los estamos viviendo, pero los que están fuera y llevan a su pueblo en el corazón, es un, cada vez que vienen, punto de vista diferente. Es un punto de vista diferente y ellos van notando la diferencia. Muy bien, voy a presentarle. Rafael Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. A sus órdenes, mi comandante. Bueno, antes que nada, quería corregirte. Lo de buena persona lo tienes que discutir con mi mujer y te dirá, no es tanto. No es oro todo lo que reluce. Hay un refrán que dice, o sea, que vamos a dejarlo entre comillas. Vale. Y ha dicho con su mujer, no con el cuartel. Eso es. Bueno, pero hay un refrán que dice, viendo la choza se ve el melonero. Y viendo la fachada de Rafael, bueno, se ve que dentro hay una buena persona. Vamos a no entrar en detalle. Cuando me ha dicho, dice, yo soy comandante del ejército. Y digo, pues si yo los comandantes los recuerdo con cara de más mala leche. Perdona, también te he dicho que en mi casa soy soldado pelón. Pero pelón de los recién llegados, ¿eh? Bueno, Rafael Aguilera es comandante del ejército. Creo que vives en Córdoba, pero estás destinado en Sevilla. Y eres de Por Cuna. Sí, nací en Por Cuna. Naciste sí. en Por Cuna. Y llevo a Por Cuna en mi corazón. Cuando sales de tu casa no te disloca alguna vez. Dice, ¿cuándo tiro, para la derecha o para la izquierda? No, yo tengo claro cuál es mi camino. ¿Sí? Mi camino, mi origen. Es mi pueblo. Es tu pueblo. Vivo con mi pueblo en el corazón. Es una bandera que llevo siempre muy alta. Y bueno, llevo a mi pueblo a cuesta. Que es una expresión muy nuestra y que en mi caso es real. ¿Tú qué hablas de tu pueblo cuando estás ahí en Sevilla con tu gente? Hablar de mi pueblo es fácil. Porque hablar de mi pueblo es hablar de nuestros orígenes, de nuestra cultura, una cultura milenaria, de nuestro día a día, que es un día del trabajo, un día que lo marca sobre todo las actividades agrarias. La gente tiene un gran desconocimiento de lo que es la vida del campo, una vida de sacrificio, de continuo trabajo, de estar pendiente de cosas que no dependen de nosotros, como ahora, que estamos más mirando al cielo que al suelo. Yo siempre lo he dicho, que yo creo que no hay ningún oficio más honrado que el de agricultor. Es un oficio noble. Un oficio sentimental, un oficio que te atrapa y que te marca tu carácter. Yo tengo la inmensa suerte de que mis padres han sido de siempre, han sido agricultores. Me he criado en la sabiduría del azahón y el almocafre y eso ha marcado mi carácter. Espérate, ¿te has criado en la sabiduría del azahón? Y el almocafre. ¿El almocafre qué era? Hombre, por Dios santo. Ya, bueno, sí, vale, tú lo sabrás a la el almocafre. Pero igual yo en mi pueblo lo llamo de otra forma. Bueno, sí, claro, es que esta herramienta de poca tecnología y de mucho sudor reciben distinto nombre en función de la tierra en la que nos encontramos. El almocafre es, digamos, un azahón de una sola mano, con el que ahora mismo en el olivar prácticamente no tiene uso, pero tenemos que recordar que esto es monocultivo del olivar desde hace pocos años. Sí. Esto siempre ha sido una zona cerealística. Claro. De hecho, en la antigüedad éramos considerados el granero de Roma. Entonces, claro, el almocafre era la herramienta con la que se quitaban las pequeñas hierbas, por supuesto a mano. Iba el tío por los surcos del cereal, efectivamente, había por ese surco para quitar la hierba. Y quitaba las pequeñas, la carrihuela, la avena pequeña, en fin. Azahilla le decíamos en mi pueblo. Bueno, pero el almocafre hay que entender que es una herramienta de una mano, de una que se trabaja con una sola mano. Vale, bueno, te he interrumpido, Rafael. No, nada. Que tú eres un hombre que tu familia ha sido agricultora de toda la vida. Efectivamente. Y que estás en Sevilla, pero que siempre está en tu cabeza el azahón y el almocafre. Claro, o sea, mi carácter lo ha marcado mi pueblo.
mi pueblo, mi familia, el campo, y eso vive muy dentro de mí. Por eso a mí hablar de mi pueblo, que era lo que me decía, a mí me resulta fácil, porque es hablar de lo mío, hablar de mis orígenes, de mi gente, de mis vivencias. Para mí eso es fácil. Oye, por cierto, Rafael, cuando tú estás en Sevilla y alguien te pregunta, ¿tú de dónde eres, Rafael? Tú dices, por cuna. ¿Y con qué referencia es por cuna? ¿Con qué monumento? Bueno, nosotros aquí tenemos monumentos milenarios. Pero el que más conoce la gente. La gente conoce sobre todo la Casa de Piedra, que es un gran monumento, un monumento que lleva mucho sacrificio personal, mucho esfuerzo. ¿Tú tienes algo que ver con la familia? No, no. Porque es, la Aguilera sí, sí. Son ellos, pero otra rama, ¿no? Efectivamente. Es una familia muy honrada, muy querida, muy emblemática de Porcuna, pero bueno, no es la mía, ¿eh? Aunque todos los queremos y los respetamos muchísimo. Pero claro, yo siempre hablo, por ejemplo, del Cerrillo Blanco, un patrimonio que tenemos impresionante, nuestra torre, nuestra iglesia de San Benito, la iglesia parroquial también. La iglesia de San Benito es una iglesia impresionante, desconocida. Incluso la vida de San Benito, lo que San Benito representa, austeridad, sacrificio, disciplina. O sea, eso es impresionante. ¿Cuántos años lleva en Córdoba, Rafael? Pues llevo pues más de 30. Seguro que te digo que dónde está la iglesia de San Nicolás no lo sabes. Hombre, por Dios. Mira, yo la iglesia fernandina me la conoces, ¿no? Me las conozco, en fin. Porque está explicando con detalle el pueblo de Porcuna y lleva muchos años fuera y digo, pues posiblemente a lo mejor lo de Córdoba no lo conozco. Bueno. Sí, sí, bueno. De todas maneras, es decirte que para mí la iglesia favorita es la de San Lorenzo, aunque San Nicolás... No, sí, me refiero por compararlo con Porcuna, no por hablar de Córdoba. Sí, sí, bueno. Date cuenta que San Fernando fue el que reconquistó Porcuna. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, en este caso, la iglesia de San Nicolás, estamos hablando de una iglesia fernandina. De alguna forma, podíamos equiparar también a San Benito como eso. O sea, una iglesia que se sustenta sobre un arquetipo árabe y que se transforma en iglesia cristiana. Muy bien. Rafael, entonces, ¿cuándo querías el pregón? El día 3. El día 3. ¿Lo tienes ya pergeniado? Bueno, me falta lo más importante. ¿Qué es? Regarlo con 80 litros de agua bien caído, que moje nuestra labor y que la gente, en fin, lo vea. Pero de una forma... Pero eres comandante, no eres Dios. No, sí, sí, ya sé que no soy Dios, pero la agricultura, como te he dicho, va en mi corazón. Ya, ya, ya. O sea, y estamos muy necesitados de agua. ¿Tú te gustaría salir al pregón de tu pueblo habiendo caído 80 litros de agua? Con la tierra harta de agua, claro. Qué buena expresión. Por eso, en fin, miramos mucho al cielo. Vale. Porque aparte, no hace mucha falta. Esperemos que caigan 80 litros, que me parece que ya se ha ido todo el temporal. Sí, la verdad es que estamos perdiendo un poquito la esperanza. Esperemos sí. Que caigan 80 litros. Y te presentas, porque ¿dónde se hace el pregón? Se hace en el templete del paseo. Vale. Sí, sí. Te pones en el templete, ahí con tu atril, ¿qué les va? Dinos algo, ¿qué les va a decir? Hombre, lo primero que quiero decir es la inmensa sorpresa que para mí me ha supuesto que el señor alcalde, un alcalde querido y respetado al máximo por este pueblo, se haya acordado de mí. Yo soy una persona humilde, que no he hecho ningún mérito para merecer tan alto honor, y esto no es una falsa modestia, esto es una realidad, y lo primero que quiero es agradecer. Y luego, pues de una forma muy humilde, quiero hablar, como te he dicho antes, de mis orígenes, de mi pueblo, de nuestras costumbres, y bueno, y simplemente eso. ¿Vienes muy a menudo a Porcuna? Siempre que puedo. ¿Cuándo siempre yo que tengo puede? vivienda aquí en Porcuna, la vivienda tradicional de toda nuestra vida, y bueno, y cada dos semanas como mínimo vengo. Vale. Además, ahora mi padre está, el hombre que es muy mayor, o sea, y hay que cuidarlo. Cada dos semanas es no abandonar Porcuna bajo ningún concepto. Claro, y luego las vacaciones, nuestras vacaciones, yo no me planteo si las vacaciones las voy a pasar en la playa. No. Yo las voy a pasar en el Mar de Olivos de mi pueblo, bueno, como tú, he hecho siempre. ¿Cómo recuerdas el Porcuna esa Porcuna de tu niñez? La Porcuna de mi infancia seguramente era un pueblo difícil, era una vida dura, una vida, yo que diría incluso que cruel para la gente de campo, pero yo la recuerdo de una forma serena, de una forma alegre. Yo a mi hijo siempre le he dicho que yo nunca he sido un niño pobre. Ellos sí son pobres, yo no. Porque es verdad que en mi casa lo único que yo recuerdo que teníamos era una bombilla y un lebrillo de agua y poco más. Pero nunca he sido pobre. Pero yo no he sido pobre, porque yo tenía todo lo que tenían
los niños de mi entorno. En mi casa había un inmenso jardín, que era el lejío, donde nos íbamos a jugar. Allí, entre sus resbaladores y sus callejuelas, es donde yo aprendí a vivir. Y yo no era pobre. Mis niños sí lo son, porque ellos están rodeados de tecnología, están rodeados de PlayStation, están rodeados de máquinas, y como siempre les falta algo que tiene otro niño, pues claro, ellos se quejan de que no tienen lo suficiente. Porque el que no le falta de nada es rico. Hombre, claro. El que tiene mucho y le sigue faltando. No hay mayor riqueza que la no necesidad. Muy bien. Pero bueno, no vamos en esos tiempos, no vamos ahora a añorar eso, porque vivimos en otros tiempos y tenemos que vivir con la cultura actual. Una cultura de consumo, claro. Pues menudo nivelaco de peronero habéis traído, alcalde. Ya lo está viendo. Aquí hay profundidad, ¿eh? Ha sido un aperitivo. Sí. Bueno, podríamos te echar 2 horas aquí de programa con él hablando hablando de porcuna. Oye, que como ya se confirmaba, y tú ya no lo adelantaste en ocasiones anteriores que hemos venido, sospechabais que aquí había uno de los anfiteatros romanos más grandes de España. Y nada, que empezaste a escarbar un poquillo y hace unos meses ya se confirmó efectivamente que el anfiteatro está ahí y que es bestial, o sea, que es una maravilla. Un anfiteatro, ojo, perdón, alcalde, de capacidad se calcula que para 10.000 personas. En la época romana, un anfiteatro para 10.000 personas, la ciudad que lo tenía tenía que ser de una importancia y una relevancia tal. Claro, la Plaza Lateral de las Ventas no está ahí en venta de pantalones, quiero decir. Pues la verdad es que los primeros resultados de la excavación pues están siendo demasiado óptimos, es decir, nadie pensaba que cuando empezáramos a excavar, y ahora lo ampliará, como he dicho antes, el arqueólogo, estuviéramos excavando 3 metros y que no hayamos dado con el suelo todavía de las paredes del anfiteatro, es decir, que lo que tenemos ahí es algo... Una maravilla. Espantoso, de lo grande que debe de ser, y además, que es que parece que está hecho hace 3 meses, es que ves el muro de piedra, es que ves las paredes de piedra, Y parece mentira que te puedan decir que eso tiene 2.000 años. Pero bueno, es una más que nos testifica, que nos afirma, nos reafirma en que Obulco, junto con Cástulo, con Córdoba, fíjate, en el mundo romano, pues fue de lo más importante. Pero alcalde, ¿qué 2 coincidencias, ¿no? Hemos hablado del parecido políticamente entre el alcalde de Linares y el de Porcuna, y también, o ha pasado también cosas muy parecidas. El alcalde de Linares pega una patada y le sale Cástulo. Y tú pegas una patada y te sale un anfiteatro romano, el más grande de España, seguramente, ¿eh? Es que tenéis suerte los dos. No, es que los pueblos saben elegir. Sí. Bueno, voy a presentarles a otro Rafael. Rafael Saco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Es arqueólogo, trabaja en la actualidad para el Ayuntamiento de Porcuna. ¿Qué es a otro, alcalde? ¿Os estáis pagando vuestros propios arqueólogos? ¿No hay nadie que os eche una mano? ¿Por ningún lado? A ver, no es que no nos echen una mano, es que la iniciativa la tenemos nosotros. Ya. Es que ahora precisamente hemos solicitado la semana pasada de nuevo la subvención al programa del 1,5% cultural al Ministerio de Fomento. Que te lo tiene que dar José Enrique. Esperemos. No, José Enrique aquí no creo que tenga mucho que ver. Es el Ministerio de Fomento. El que hace las cuentas. Nosotros hemos presentado un proyecto inmaculado, de todos los requisitos, de toda la documentación. Pues ya verás cómo le ponen pega. Hombre, yo espero que no. Espero que en esta ocasión podamos recibir ese 1,5 millones de euros que hemos... Pero que yo veo excavaciones por ahí que están haciendo y los técnicos son, o los arqueólogos son, pues la de la Junta que los tiene, de la universidad, tal, pero vosotros aquí vais con los billetes por delante. Pero si la Junta de Andalucía no tiene dinero ni para pagar la luz. Bueno, vale. Rafael Saco. Si eso es un muerto con permiso, ya. Madre mía. O sea, pues es mejor ponerse mano a la obra como hacemos nosotros, que como dice... Como bien ha dicho el pregonero, el que no es pobre es el que menos necesita. Eso es. Porque nosotros, como hemos mirado por el dinero, pues hemos sabido en estos últimos años sanear las cuentas, y además de sanearlas, nos sobra todavía para seguir poniendo patrimonio en valor. Ya, pero excavar todo eso habéis calculado que vale 5 millones de euros. Bueno, las primeras catas las vamos a hacer nosotros. Y las vamos a subir nosotros. Y llevamos 100.000 euros gastados ahí. Vamos a ver, porque claro, la excusa de otras administraciones siempre es que puede ser que haya, que puede ser que no haya, que puede que merezca la pena. No,
Vosotros vais, vais a sacar los huesos del león se comía a los cristianos. Lo vamos a poner encima de la mesa y le vamos a decir encima de la mesa, esto y aquí. Y ahora no hay excusa. Y ahora vamos a ver lo que hacemos. Vamos a ver qué es lo que hay. Rafael, oye, ¿qué hay? Porque según me has comentado antes fuera de antena, se presume que es de los más grandes de España, incluso más grande que el Teatro Romano de Mérida. Sí, efectivamente. Sí, no, pero así, sí, a seca, sí. A seca. Por dimensiones, sí sería un poquito superior al de Mérida. Uh-huh. Un poquito inferior al de Itálica y también más grande que el de Tarragona. Más grande que el de Tarragona. El de Tarragona es muy grande. El de Procura más grande todavía. Sí, ya. ¿Y por qué? ¿Por qué se sabe, no? Porque... Claro. Bueno, pues digamos que sobre el tema del anfiteatro, aunque se lleva un par de años hablando sobre el tema, realmente, bueno, yo pertenezco a un grupo de aquí de arqueólogos de Porcuna, de historiadores y demás gente que englobaba un grupo, al uh-huh. equipo, y llevamos trabajando sobre el tema pues desde 2001, que fue cuando dimos con la noticia que nos dio la pista de que realmente aquellas estructuras uh-huh. que ya se conocían, ¿no?, que eran visibles algunas de ellas, eran realmente un anfiteatro romano. Vale. ¿Habéis hecho las primeras catas? Sí, empezamos. ¿Y qué se ve en una cata arqueóloga? Bueno, empezamos el 19 de junio y se plantearon tres sondeos, ¿no?, en el proyecto, y ya lo que se va vislumbrando son una serie de pilares o contrafuertes que irían sustentando lo que es el muro sur o de la fachada sur del anfiteatro. Lo que ha comentado Miguel, ¿no?, pues empezamos a bajar, ¿no?, para ver qué profundidad pueden alcanzar la conservación del edificio, y llevamos pues más de 3 metros de alzado en un tramo donde estamos bajando, ¿no?, y no para. Hay una cosa muy importante, y es que cuando un arqueólogo que no dice, o dice un 5% de todo lo que sabe, sí. Quizás no vamos al 10, o sea, que cuando dice que es más grande o más pequeño que los que ha comparado, uh-huh. eso es así. Pero yo te hago una pregunta. ¿Exactamente sabéis sobre qué año o qué años empezó la construcción y se finalizó, y quién lo mandó realizar? Esa es la pregunta. Generalmente muchos de estos edificios suelen tener sus inscripciones de que indica quién fue el que pagó esa... Como ahora cuando viene la Susana y inaugura una, no sé, un consultorio médico, ¿no? Este consultorio fue inaugurado por Susana Díaz. Efectivamente, eso ya viene, está ya inventado. El problema es que ahora mismo estamos trabajando lo que es al exterior del edificio, y para poder fechar siempre, bueno, cualquier estructura a nivel de arqueología, siempre es interesante, ¿no?, poder excavar al interior de esa estructura, porque digamos que los niveles y los materiales están contenidos, ¿no? Como ahora mismo estamos al exterior, pues claro, todo el material que se va recuperando, muy poquito, ¿no? Uh-huh. Porque también un edificio de estas características no suele acumular utensilios, por ejemplo, como una vivienda, ¿no?, porque siempre te encuentras en el ajuar, que siempre queda algo, ¿no? Claro, al estar al exterior, pues ese material pues puede venir aportado pues de momentos posteriores, y pero, puede servir de tope de fecha. ¿Antes de Cristo, Rafael? Claro, a nivel de tipología constructiva y tal, pues podemos hablar del siglo I antes de o después de. Vale. Pero claro. ¿Y por qué un auditorio tan grande aquí en Porcuna? Bueno, hay que... Porque había ciudades más importantes, sí, dentro, ¿no?, del mundo romano. Bueno, estaba hablando antes, por ejemplo, de Castro, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, por estudios que llevan haciendo allí, supuestamente ese anfiteatro estaría al interior de la ciudad. En este caso se encuentra a la afuera de la ciudad, ¿sí?, básicamente a la otra punta de lo que es la ciudad romana en sí. Pero hay que pensar que en su momento de mayor apogeo, pues Porcuna en época romana, estamos hablando, pues llegó a alcanzar casi las 100 hectáreas de superficie, que no es una cuestión baladí. Claro. Y seguramente le sobraba dinero de los presupuestos generales de Roma y dijeron, vamos a gastarlo, bueno, en un anfiteatro. Hay que pensar que un edificio de esta característica no está pensado en una cuestión localista, ¿no? Es decir, que las ciudades del entorno, claro, vendrían también a ver los espectáculos que sí, se sí. Y la problemática es que, según habéis descubierto ya las primeras catas, más de la mitad, o por ahí mitad y mitad, está debajo de las casas del pueblo. Efectivamente. Es un problema gordo, ¿no? Bueno, sí, pero como también te he dicho antes, off the record, fuera de micrófono, ahora mismo hay campo suficiente fuera de la vivienda como para olvidarse de ella en un tiempo, pero... Claro, pero espera, esto ya le toca al alcalde. ¿Cómo que ahora mismo hay? O sea, vaya a empezar a escarbar por donde no hay casa
Y si veis que merece la pena, que vaya a hacer las casas. Claro, es que las casas son las casas. Eso ya tiene una escritura y unas propiedades y unas cosas. ¿Qué vaya a hacer, alcalde? Suponte que aquello es la hostia. Y dicen, esto es el anfiteatro más chulo que se ha hecho en España. ¿Merece la pena seguir para adelante? ¿Qué vaya a hacer? Bueno, con lo que ya tenemos, no hay que suponer. Es que lo tenemos. Lo tenemos. ¿Entonces? Entonces, yo ya he tenido una reunión con los vecinos. Y bueno, pues ellos lo han entendido perfectamente. ¿Qué administración, qué ayuntamiento, qué pueblo va a renunciar a un hallazgo de eso, de esas dimensiones y de esa calidad? ¿De cuántas casas estaríamos hablando? Estaríamos hablando en torno a 20 casas y 7 o 8 coches. Que no son pocas, ¿eh? Pero bueno, bien lo ha dicho Rafael, esto es un proyecto de muchas dimensiones, de una cuantía astronómica, y hay que fasearlo, evidentemente. Si nosotros conseguimos lo que está en dominio público, la parte que está en dominio público del anfiteatro, ponerlo en valor en los próximos años, inmediato, corto plazo o medio plazo, pues habremos conseguido mucho. Si luego hay que continuar, pues tendremos que sentarnos con los vecinos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una expropiación? No va a ser necesario, porque yo creo que llegará ahí un acuerdo. Efectivamente. Se llegará a un acuerdo, no solamente por el valor material, sino porque existe un valor de afección. ¿Y si hay que hacerlo todo, se hace a sangre? Si no, ¿pillas dinero por ningún lado? A ver, yo creo que no darán lugar las otras administraciones supramunicipales a que un ayuntamiento de un pueblo de 7.000 habitantes se tenga que enfrentar a un proyecto cuyas competencias son exclusivas del Estado y la gestión de la comunidad autónoma. Es decir, hasta ahí podíamos llegar. Cosas peores. Cosas peores se han visto, ¿verdad? Claro. Pero bueno, nosotros lo vamos a luchar esto hasta el final. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y ahora mismo lo que estamos siendo es prudentes y pragmáticos. Nosotros queremos demostrar lo que hay ahí. Y una vez que lo tengamos, que los arqueólogos cierren el documento, que lo tendrán dentro de este año, supongo yo, pues yo me iré al Ministerio, yo me iré a la Junta de Andalucía, yo me iré a la Diputación, y en unos sitios me escucharán más o me escucharán menos, pero seguro que se harán eco de algo, de un atractivo como el que tiene el anfiteatro romano de Porcuna, que no solamente puede suponer un interés económico para Porcuna, sino para todo el entorno provincial y autonómico. Es decir, que estamos hablando de un monumento arqueológico. Es que no sé cuántas miles de visitas, claro, no sé cuántas miles de visitas van a ver el Teatro Romano de Mérida. Hablamos solo de España, el de Tarragona, o en te vas a Cartagena, en fin, miles de visitas para ver exactamente esos monumentos. Pues aquí pasaría usted tres cuartos de lo mismo. Bueno, pues nada, oye, que estamos terminando. Javier, ¿alguna cosa que tú sepas que no he preguntado y que sea mención aquí? ¿Alguna cosa, alcalde, que quieras decir? Siempre hay 20.000 cosas más, sí, que hablar, como decía antes, con el propio pregonero. Pero bueno, yo creo que dar una pincelada, alcalde. Dinos algo para lo que se avecina en este año, lo que se refiere a la Feria del Aceite. Bueno, pues la Feria del Aceite, en primer lugar, lo que quiero es invitar a la gente a que venga a nuestra Feria Real, porque es una feria limpia, es una feria divertida, atractiva. Porcuna tiene mucho que ofrecer. Puede aprovechar para ver los últimos monumentos arqueológicos y arquitectónicos que hemos puesto en valor, como son las reales carnicerías de enfrente del ayuntamiento, como son las galerías del antiguo pósito de Carlos IV, que estamos encima de ellas ahora mismo, que han quedado cada una maravilla, la Casa de la Piedra, que la estamos reformando, la Iglesia de San Benito, la Torre de Boadil. Es decir, el conjunto de patrimonio que tiene Porcuna para ofrecer es inmenso y es muy atractivo. Dicho esto, y queda la invitación hecha a gente del entorno limítrofe y de toda la provincia, pues como hablaba Javier, la Feria del Aceite. La Feria del Aceite la tenemos a la vuelta de la esquina, ya la estamos preparando. Con carácter previo a la Feria del Aceite tendremos el viaje de promoción, que este año lo haremos en Galicia. Hace dos años lo hicimos en Asturias, el año pasado lo hicimos en Cantabria, en Casar de Periedo. Que por cierto, le mando un saludo, si nos pueden ver por internet o por cualquier medio, a aquel alcalde y a aquellos
concejales y comerciantes que nos atendieron con tanta amabilidad, donde están consumiendo aceite de oliva virgen de porcuna, tanto en Asturias como en Cantabria, gracias a aquellos viajes de promoción que estamos haciendo. No se paran de pedir pedidos tanto en las cooperativas como en la almazara de porcuna, y estamos dando a conocer nuestro mayor valor, que es el aceite de oliva. Bueno, pues este año nos desplazaremos a algún municipio de Galicia, haciéndolo coincidir, como siempre hacemos, con alguna feria, si es posible, de alimentación, de una alimentación alternativa o que esté íntimamente relacionada con el aceite de oliva. Y esto, bueno, pues es un pasito más en la promoción y en la comercialización de nuestro aceite. Y la feria del aceite, pues este año, uno más, pero me dice la concejal de festejos, que junto con la Concejalía de Agricultura, que como todos conocemos la defiendo y la gestiono yo directamente, pues este año son muchos más los proveedores, los concesionarios, los que están solicitando exponer maquinaria, los que están solicitando participar en el mercado artesanal. Se nos acaba el tiempo, alcalde, ya podemos hablar también de la Feria del Aceite y vendremos aquí a hacer un programa. Pues venga, claro que sí. Quedamos emplazados. Oye, en el programa de feria, ¿A quién le han dedicado estas palabricas? A un político picaruelo le gustaba mucho la política, pero más le gustaba el dinero. El político picaruelo decía: yo he nacido para ser un político ejemplar, justiciero y verdadero. Y narra la historia de un político picaruelo, pues que prometía cosas para que le votaran, le votaron, y luego ya la gente al final decía que el político picaruelo, que ya no es el mismo, ¿no? Esto no tiene, no hay, no sé si es, sí, José del Pino. José del Pino García. Los dos, ¿no? Bueno, este hombre es ¿Sabes a quién se lo ha dedicado esto? A ver, este es un personaje muy amigo mío, una persona entrañable, a la que yo quiero y respeto muchísimo por su forma de ser y por su participación siempre con el ayuntamiento. Pero no lo has dicho, dedícaselo en memoria hace, de... No, ahí voy. Él lo hace como una leyenda a un personaje simbólico, como pudiera ser Pinocho en La Mentira, y lo hace pues como un político del uso que hay hoy en la actualidad. Pero que es la pregunta, que si sabe a quién se lo has dedicado. Pues no lo sé, pero como hay tanto, a cualquiera se le puede dedicar. Si es que en este caso no escasean. ¿Aquí le podríamos poner un nombre de algún político de esa? Mira, yo no, al mío no se lo puedes poner. Al tuyo no, no te quieres. Bueno, se le puede poner, sí. Algún político que le guste mucho el dinero. Alguno lo hay. Alcalde, lo dejamos aquí. He visto que en tu página, en la portada del ayuntamiento, has abierto una nueva sección que el alcalde responde y la gente te pregunta, pero cosas de esas de si me ha roto una farola, si tengo un bache en mi calle, claro. Que al final la gente ve lo que le importa a la gente. Bueno, es una micropolítica que hay que tenerla en cuenta, no por eso se consiguen grandes cosas ni grandes resultados electorales, pero que ayuda a que la gente esté atendida y sobre todo que tenga información de lo que está ocurriendo. Yo lo comparo una administración con una tienda, es decir, o con un estanco. Un estanco se llega y se compra un cartón de tabaco, pero también se compra una caja de cerilla. Bueno, pues en una administración se necesita que se cambie una bombilla y se necesita que se restablezca un servicio de piscina municipal. Ya, pero te voy a decir una cosa, alcalde, al final el ciudadano se acuerda más de cuando le arreglaste el bache que cuando le subiste los impuestos. Se acuerda de las dos cosas. De las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que una se acuerda para votarte y otra para quitarte el voto. Y otra para criticarte. Oye, lo dejamos aquí. Javier Calleja, gracias por echarnos un ratico aquí con nosotros. Encantado. Tanto a los dos Rafaeles como al amigo Miguel Moreno. No te metas en política, Miguel, que ya sabes tú lo que pasa. Me has recordado un dicho que me hizo gracia una vez. ¿Qué? Dicen que, bueno, esto es rápido. Rápido. Que Franco, cuando nombraba a los ministros, eso le decía: tú haz como yo, no te metas en política. Pero tampoco te compares con Franco. No, hombre, por favor. Lo puedo decir así porque nadie me va a comparar con Franco. Eso es. Afortunadamente. Lo dejamos aquí hoy en Porcuna. No lo hemos pasado genial, pero mañana nos vamos a ir hasta Jódar a disfrutar de las ferias y fiestas de Jódar. En fin, gracias a todos. Hasta luego, hasta mañana. Adiós.